lectores, mi nombre es Lolbe y bienvenidos a su canal literario Tiempo de Lectura. Hoy les voy a hablar de Cuento Encanta la Higuera, la cual es una biografía de Octavio Paz. Vamos a hacer este video un poquito más visual, entonces pues comencemos. Cuento Encanta la Higuera es una biografía la cual es muy pequeña, pero está muy bien escrita para que los pequeños, los jóvenes, logren entender la vida del gran escritor Octavio Paz. El texto es de Alberto Ruiz Sánchez y está ilustrado por Ángel Campos. Y este librito forma parte de la colección Ocurrió Así, Instantáneas de la Historia, de Ediciones SM. Algo que me ha encantado de este libro, sin lugar a duda, es la presentación. Aparte de que el texto, sí es cierto que es una biografía muy breve, pero es muy conciso. Realmente te hace como que conocer los puntos más relevantes de la vida de Octavio Paz. En él vamos a encontrar una breve biografía del poeta mexicano Octavio Paz, escrita de modo de un poema corto, pero sencillo de entender, escrito en prosa. Algo interesante de este libro es que la historia te lo cuenta lo que es la higuera. El autor decidió hacerlo así porque las obras de Octavio Paz siempre hacía referencia a los árboles, al menos muchas de ellas. Y el autor asegura que este libro va a poder lograr hacer una conexión con los niños y con los jóvenes porque utiliza muchas metáforas y muchas veces estas metáforas funcionan como que en forma de adivinanza y eso hacen que los niños, los jóvenes utilicen su imaginación. A continuación les voy a leer algunos párrafos que ustedes van a poder encontrar en este librito. Allí trepado en la higuera, imaginándose en el mástil de un barco, él decidió que no quería ser un capitán guerrero, decidió que no quería ser político, decidió que no quería ser santo, decidió que quería ser un hombre del lenguaje, que quería ser un poeta. Escuchando el canto de los árboles, él tuvo su primera experiencia poética y él decidió que quería ser poeta. Dice la higuera que, cuando podía escaparse de la vigilancia de sus mayores, el niño dejaba los libros de lado y se trepaba en sus ramas, que le gustaban sus frutos del color de la noche. El niño Octavio las veía como frutos extraños, que eran a la vez flores negras rellenas de miles de florecitas rojas, muy oscuras y muy dulces, imposible no llenarse de sueños al devorarlas. Y bueno, bonitos lectores, hasta aquí mi video de hoy. Realmente, si tienen niños, jóvenes en casa, lectores, este libro deben dárselos para que conozcan un poco más acerca de la vida de Octavio Paz de una manera totalmente hermosa. Entonces, espero que esté muy bien y les mando muchos saludos. Gracias.